Pues la verdad es que no me lo imaginaba. Ya te dije que cuando empecé con ellas lo desconocía totalmente. Yo creo que me he adaptado muy bien al fútbol sala femenino. Estoy muy a gusto con ellas. Y bueno, como siempre, yo creo que esto tiene pues, no sé, épocas, ¿no? Mientras sigamos así, yo creo que el equipo sí puede seguir creciendo, pues seguiremos juntas, ¿no? Y mientras ellas me sigan aguantando, pues yo creo que seguiremos juntas y esperemos que todo bien como sea hasta ahora, como estamos hasta ahora. Bueno, pues sobre todo que al final puedes trabajar con ellas igual que con el fútbol sala masculino, ¿no? Es otro ritmo de trabajo, ellas tienen otra velocidad, pero sobre todo las ganas que tienen, la ilusión que tienen ellas es lo que más llama la atención, ¿no? Vamos a suspender un entrenamiento porque a lo mejor están cansadas y dicen que no, que quieren, o sea. Y yo creo que ese espíritu de superación y de llegar a lo más alto es lo que más me engancha con ellas. Totalmente, es lo que te cuento. Vamos a los entrenamientos, que durante estos 4 años había muchos entrenamientos muy duros porque no éramos gente. Y bueno, pues a pesar de que a lo mejor nos juntábamos solo 6 o 8 personas para entrenar, ellas decidían entrenar, hacíamos lo posible, sudaban como ninguna, trabajaban como ninguna. Y bueno, y yo creo que eso al final es lo que las está llevando hasta donde están, ahí arriba, intentando luchar por estar entre las primeras. Y bueno, y quizás nos falta un poquito de suerte para lograr ese ascenso tan soñado que tienen ellas, ¿no? Si ese poquito de suerte que el balón entra en algunos momentos, yo creo que se puede luchar por ello. Es que yo creo que es totalmente diferente, ¿no? Yo creo que, por lo menos en lo que yo he visto, ellas, aparte de tener muchísimas ganas, son amigas. Amigas que se van por ahí, no solo después de los partidos a tomar cerveza, a tomar. Quedan para cenar, quedan para desayunar, quedan por ahí para tomar cañas. Y eso es lo que las lleva a ellas a estar ahí arriba. Yo no sé los demás equipos femeninos si realmente son iguales así, pero lo que conozco de estas es lo que las hace, la unión que tienen de poder estar ahí arriba. Yo no diría ningunear, ¿no? Pero yo creo que las apoyan un poco. Yo creo que por el trabajo que están haciendo, por cómo llevan el nombre de Segovia por toda España y otros sitios, deberían de tener más apoyos, ¿no? No sé si a nivel de club o a nivel de equipo femenino están muy justitas en cuanto a que dinero no tienen apoyo económico suficiente, ¿no? Este año están otra vez raspando, buscando dinero por todos lados porque no saben si van a llegar a fin de temporada, ¿no? Eso sí que sería pedir a las instituciones o a lo mejor incluso a algún patrocinador particular que quiera fijarse en el fútbol sala femenino y que las apoye porque de verdad que se lo merecen, que lo trabajan y que bueno, que eso lo van a tener siempre en la cancha, el trabajo, la ilusión y todo eso. Sí, bueno, pero yo no sé los baremos que tendrán las instituciones para dar las ayudas, ¿no? Pero sí que es cierto que es un equipo formado prácticamente por gente de Segovia, que lleva muchos años siendo gente de Segovia y lo pasan mal en el tema económico porque no pueden permitirse ningún lujo. Y es más, luego también incluso en el tema de pabellones, de horas, de eso, están pues siempre un poco por debajo, estamos un poco asustados a los demás, ¿no? Yo creo que se les debería de apoyar más, sobre todo en el aspecto económico, porque no llegamos a final de temporada. Al final siempre tienes que hacer recortes de muchos sitios para poder finalizar la temporada. Yo creo que sí que lo necesitan y lo merecen. Bueno, yo creo que llevamos 2 años rozándolo, ¿no? Hace 2 años jugamos la fase de ascenso, nos faltó un gol para meternos en primera división. Y el año pasado yo creo que al final quedamos terceras, estuvimos ahí luchando. Pero nos faltó 2 partidos puntuales contra la gente de abajo que no lo hicimos bien en algún partido y otro que tuvimos muy mala suerte y no merecimos perder y perdimos, ¿no? Yo creo que estamos ahí en el límite de jugar esa fase de ascenso. Este año tenemos una plantilla un poco más amplia que nos va a permitir muchas más cosas, más formas de jugar. Y bueno, esperemos tener ese poquito de suerte para poder luchar por el ascenso. Bueno, ahora la portería sí que es cierto que con Elena perdemos mucho, pero bueno, recuperamos a Laura, tenemos a Carmen. El único problema es que
Carmen el año pasado tampoco jugó mucho, ¿no? Yo creo que Laura tiene que apoyar mucho a Carmen y Carmen tiene que dar un paso adelante, ¿no? Tenemos una veterana, una joven, que bueno, es solo dos porteras que contamos este año con ellas y tienen que aportar mucho, tienen que trabajar, tienen mucho margen de mejora, sobre todo Carmen, y yo creo que con el apoyo de Laura y con el apoyo de las compañeras va a dar el paso adelante que necesitamos para el equipo. Bueno, Lauri, por ejemplo, ya estuvo con nosotros en el final hace dos años, ya se conoce un poquito la forma de jugar, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil la adaptación a nuestro equipo, ¿no? Eva tiene unas cualidades, mucha velocidad, mucho manejo de balón y tiene gol. Y yo creo que Vero también está en ese impasse de velocidad, que es lo que nos faltaba al equipo junto con Eva, que muchas ocasiones nos faltaba para salir a la contra, para tener más ocasiones de gol. Yo creo que en cuanto que se adapte a la forma de jugar que tenemos nosotros, nos van a dar mucho, porque además nos van a permitir muchas más rotaciones, más cambios, más intensidad con toda la gente que somos en los partidos, y a ver si se puede notar lo mejor. Bueno, yo creo que salvo sorpresas, que siempre hay un equipo que da la sorpresa, me imagino que Amarel volverá a ser uno de los equipos para estar arriba, con el Arejo también, si sirve en la mayoría de la gente, será otro equipo para estar arriba, y luego, no sé, te digo, siempre hay sorpresas, no conocemos al nuevo equipo de Galicia, y ni los de Madrid, que siempre son una incógnita, porque siempre se mueven jugadoras entre ellas, se refuerzan unos, otros se quedan más débiles, pero vamos, yo creo que Amarel con Menarejo serán en principio los equipos a batir. No sé, yo me gustaría el apoyo de las instituciones, el apoyo de algún patrocinador, y luego también una cosa que es muy importante para nosotros, ¿no? Que la gente subiera a verlas. No sube la gente al pabellón, no sé por qué. Yo creo que se divertirían si subieran a verlas, y yo creo que a raíz de eso sería muy importante para el tema de encontrar un apoyo económico, que es lo que realmente necesitan. No, claro, pero sí que es cierto que estos son ciclos de entrenamientos, tampoco uno se puede alargar para siempre con ellas, ¿no? El año pasado, a final de temporada, hablé con ellas y yo, pensando en el bien de ellas, sí que se lo propuse. El tema de que si con otro entrenador nuevo les podía dar ese puntito de más que necesitaban, no sé, tácticamente, técnicamente, como fuera, pero siempre pensando en ellas, ¿no? Yo sí que mi intención era seguir, pero hubiera dado un paso atrás si les hubiera dicho que sí, que necesitaba otro entrenador. Bueno, dijeron que no, que querían que siguiera yo, y yo, mientras estemos así tan a gusto de las dos partes, pues seguiré con ellas. Pues, como lo ves, yo creo que, por ejemplo, el año pasado había tres equipos en Segovia, es muy complicado tener tres equipos femeninos. Ahora hay dos, yo creo que con la unión, con las fichajes que hemos podido hacer por la desaparición de ese equipo, a nivel deportivo, está muy bien, yo creo que para la ciudad que somos y la poca gente que somos, está muy bien el equipo. Ahora, el problema es que si no llegan los apoyos económicos de diferentes sitios, lo van a pasar muy mal, porque los clubs en general, ya no solo femenino, todos lo están pasando mal y les cuesta mucho llegar a final.